Hola, bienvenidos. Hoy os traigo el avance semanal de los capítulos 2615 al 2619 de la serie Amar para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 16:30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1.900 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2.000 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Avance capítulo 2.615, lunes 8 de mayo. El comisario de policía Jaime Sevilla ha sido encarcelado por tráfico de drogas, gracias a la acción de Luján, quien comparte la noticia con Jorge. A pesar de la victoria, Jorge se preocupa por el contacto de Miami, José va a Reddy, pero Luján asegura que se encargará de él si es necesario. Por su parte, la detective Carballo está decidida a entregar las pruebas contra Luján, incluso si eso significa perjudicar a Jorge. Mientras tanto, Marcelino ha conseguido el préstamo para pagar la indemnización, pero tendrán que poner la casa y el bar como aval. Maribel ofrece su dinero del concurso de tortillas para ayudar, pero Manolita no lo acepta. Siriaco le pide a Andrea que interceda por sus padres ante Alberto, pero ella confiesa que va a pedir el divorcio. Testigo de la escena entre ambos en la plaza, Alberto pide ayuda a Nieves para recuperar a Andrea, mostrando su verdadera cara. Por su parte, Rocío sigue investigando para descubrir la verdad sobre Sabino, hasta que confirma sus sospechas. El farmacéutico está desconcertado porque Rocío ha anulado la cita, le sigue esquivando y teme haber vuelto a meter la pata con ella, así comparte su inquietud con Ciriaco. Después, Eladio llega al barrio, encuentra a Maribel y descubre su relación con Ciriaco. El peligro acecha a los jóvenes. Mientras, Bisi tiene un bloqueo creativo y benigna boicotea su trabajo, impidiendo que pueda concentrarse. Ambas se enzarzan en una acalorada discusión que obliga a Lorenzo a intervenir. En cuanto a Vicente, este se reúne con Paola, la hermana de su difunta mujer. El rencor de Paola hacia Vicente es evidente y no lo esconde, del que conoce su pasado mujeriego y su adicción al juego. Durante el encuentro, Vicente hace notar que se ha convertido en una investigadora de referencia mundial y le ofrece la posibilidad de comprar una propiedad que perteneció a su familia. Paola, indignada, rechaza la oferta. Sin embargo, la mujer lo piensa mejor y más tarde Vicente recibe su visita. Paola reprocha a su cuñado que su hermana se quitó la vida por su culpa, e incluso se atreve a sugerir que fue Vicente quien la mató. Pero el empresario no se achanta y arremete duramente contra Paola, que abandona el despacho impotente y entre lágrimas. Avance capítulo 2616, martes 9 de mayo. Vicente consigue el dinero para pagar la indemnización pactada tras el derrumbe gracias a la venta de la casa de su mujer. Por su parte, Marcelino espera poder renegociar el préstamo en el banco y lograr unas condiciones menos arriesgadas, pero lo cierto es que está muy desanimado y decepcionado, no parece nada dispuesto a seguir en el negocio. Entre tanto, Carballo tiene buenas noticias para Quintero, pues ha localizado a Marcial y a Elena. El abogado sospecha que Alberto puede estar detrás del cambio de actitud del matrimonio y María promete seguir investigando hasta llegar a la verdad. En cuanto a Luján, este oficializa su relación con Concha. El policía cumple el sueño de la mujer de la que siempre estuvo enamorado con un anillo de compromiso y un viaje de amor a París. Jorge se muestra decidido a contarle toda la verdad a Carballo sin saber que, en realidad, Luján está mintiendo sobre sus verdaderas intenciones. El excomisario no valora alejarse de los negocios sucios en los que ha estado metido todo este tiempo, pues se reúne con Joseba Arredi, que acaba de llegar a Madrid, y le propone continuar juntos en el negocio. Y mientras Bisi sigue sin encontrar inspiración y no se le ocurre ninguna idea para su novela, Rocío ha confirmado sus sospechas. Sabino no es en realidad el padre de Hugo. Ante la situación, Rocío busca a Hugo para revelarle toda la verdad, pero a él no le importa nada más que la relación que hay entre ellos y un inesperado beso hace que esta calle su descubrimiento. Pero Rocío, incapaz de callar por más tiempo lo que sabe, pone al tanto a Hugo de todo lo que ha descubierto sobre Sabino, o más bien, Enrique. Hugo no se lo toma nada bien y comparte con Sabino lo que le contó Rocío. El impostor se ve acorralado. Finalmente, Manolita y Nieves acercan posturas y hacen las paces, aunque la paz durará poco tiempo y... Además, la situación entre Andrea y Alberto no mejora lo más mínimo y Nieves se muestra cómplice con Alberto para conseguir que Andrea y él vuelvan a estar juntos. El joven empresario plantea la posibilidad de pagar la parte de indemnización de los Gómez para ganarse a su mujer, pero Nieves le quita la idea de la cabeza. Avance capítulo 2617, miércoles 10 de mayo. Luján tiene grandes noticias para Jorge, pues Concha ha aceptado su propuesta de matrimonio y se van a casar. Además, los prometidos esperan que Jorge sea el padrino de la boda. Mientras, Carballo consigue acercarse a Elena y descubre toda la verdad. Alberto retuvo a Marcial durante días, pero finalmente acabó liberándolo. ¿El motivo? Justo cree que la desaparición de Libertad tuvo algo que ver en ello. Poco después, Quintero y Alberto vuelven a encontrarse y ambos ponen por fin las cartas sobre la mesa en un tenso cara a cara. Justo advierte al empresario que sabe todo lo que ocurrió en el caso de Marcial, mientras Alberto reacciona con duras amenazas. Por otro lado, Eladio y Maribel vuelven a verse después de mucho tiempo. El gitano asegura a la joven que su hijo Juan, su marido, sufrió un accidente tras ver la noticia en el periódico y le han quedado graves secuelas. Eladio amenaza a Maribel para que regrese a su lado. Maribel, ahora que se ha reencontrado con su pasado, teme que vuelva a repetirse la historia. La joven oculta a Ciriaco su nueva situación, la cual se recrudece cuando Eladio regresa para darle un ultimátum a Maribel. Solo tiene un día para volver con su marido. En paralelo, cuando Manolita parece estar recuperándose de sus problemas de salud y recóbrale esperanza, una propuesta de Nieves hace que se le caiga a la venda de los ojos. Nieves propone a su prima comprar su parte del supermercado. En lugar de prestarle el dinero, busca quedarse con el negocio por el que tanto ha luchado. Después de esto, Manolita y Marcelino por fin descubren la verdadera cara de Nieves. El matrimonio Gómez se ve en un callejón sin salida. Él está dispuesto a aceptar el crédito pese a las condiciones, mientras que Manolita se plantea aceptar la propuesta de su prima. Por su parte, y sin pretenderlo, Jorge descubre los comprometedores documentos que Jesús envió a Carballo. El joven ahora sabe que María está al tanto de que Luján es su padre, pero también de la realidad sobre Barros. Después, Luján y Arregui vuelven a verse en el club social sin darse cuenta de que Jorge presencia a la reunión, confirmando las sospechas de Jesús. Durante el encuentro, Arregui pide a Luján información para localizar a Nieves Sanabría. En cuanto a Hugo, este se rehúsa a creer que Sabino miente para desgracia de Rocío y Pelayo. Pero al final, un encuentro inesperado entre Rocío y Sabino barra Enrique destapa la verdad ante Hugo, que expulsa a su falso padre de su vida. Por su parte, Bisi continúa sin dar con una idea para su novela mientras Benigna descubre que el amor puede estar llamando a su puerta. Finalmente, Andrea persiste en su intención de divorciarse de Alberto, quien descubre que no es solo su mujer quien ha perdido la confianza en él. Alberto se muestra muy violento con Andrea, que está dispuesta a defenderse y llamar a la policía si no abandona su casa de inmediato. Es entonces cuando descubre que, si lo hace, podría acabar en la cárcel. Andrea confirma que Alberto es un monstruo y está en sus manos. Avance capítulo 2618, jueves 11 de mayo. Después de presenciar el encuentro de Luján y a Reddy, Jorge no duda en pedir explicaciones a su padre, pero este le asegura que se trata de una operación policial. Es entonces cuando se descubre el plan que el excomisario urdió con la ayuda de Jeros para engañar a su hijo. Gracias a ese engaño, Jorge traiciona a Carballo y le entrega a Luján todas las pruebas que guardaba María sobre él y la carta que le envió Jesús. El excomisario se encarga de destruir todas las evidencias. Tras hablar con Jeros, Jorge impide el compromiso de Luján con su madre debido a las mentiras y codicia del comisario, devolviéndole el anillo. Luján le confirma a Jorge que sigue moviendo los hilos de toda la organización criminal dentro de la policía. Y así es como Jorge se sincera y le cuenta a Carballo que Luján es su padre. Además, ha dado a su padre los documentos que lo incriminaban, los cuales ha destruido. Jorge también confiesa que Luján mató a Barros. María, rota, escapa del despacho y rompe definitivamente su relación con Jorge. En cuanto a los Gómez, Manolita ya ha tomado una decisión. Aceptar la propuesta de Nieves. Manolita firma el contrato de venta para regocijo de Nieves, que vuelve a humillar a su prima cuando permite que conserve el 10% del negocio. La relación se ha roto entre las primas, pero lo hará de forma definitiva cuando Manolita descubra por boca de Alberto que este estaba dispuesto a poner el dinero de la indemnización, pero Nieves lo impidió. Otra relación rota es la de Andrea y Alberto. Sin embargo, la joven se ve obligada a seguir casada tras descubrir que ha firmado documentos que incriminan a Andrea y RSL en múltiples delitos. Cuando Ciriaco vuelve a encontrarse con Andrea y esta le revela que ha cambiado de opinión con respecto a su divorcio, el joven Gómez comienza a sospechar. Por otro lado, Hugo se replantea también su relación con su falso padre. A pesar de las mentiras, le confiesa a Rocío que está dispuesto a continuar su relación con Sabino Barra Enrique. Quien también toma una decisión es Maribel, acorralada ante las amenazas de Eladio. La joven desaparece de la vida de Ciriaco y abandona su trabajo en el bar sin dar explicaciones y dejando una carta que rompe el corazón a Ciri. Y cuando Quintero y Pelayo compartían confidencias en la plaza, para su sorpresa, un viejo y querido conocido regresa al barrio. Guillermo Galán. Finalmente, Nieves se muestra feliz ante Vicente tras hacerse con las acciones de Manolita en el supermercado, pero el empresario trae malas noticias de Miami. Han encontrado a Henry muerta, ahogada en una piscina y aún están investigando las circunstancias de su muerte. Además, ese supuesto hijo nunca existió, como tampoco hubo ningún accidente de tráfico y Nieves atacaba y entiende que todo fue una trampa orquestada por Joseba Arregui para vengarse. Ha matado a Ricardo, se lamenta mientras recibe el apoyo y consuelo de Vicente. Nieves está convencida de que la próxima en morir será ella, y no se equivoca. Al llegar a casa se encuentra a Joseba ready, armado y dispuesto a acabar con ella. He venido a ajustar cuentas contigo. Avance capítulo 2619, viernes 12 de mayo. Joseba tiene acorralada a Nieves y, a punta de pistola, está dispuesto a vengarse de ella, pero antes la necesita para el negocio. En ese momento aparece Alberto, que despierta el interés de Joseba. A Alberto no le pasa desapercibida la angustia de nieves, muy preocupada por la seguridad de Andrea. A la mañana siguiente, la indiscreción de Alberto provoca que Andrea se entere de que Joseba está en Madrid. Por su parte, Jorge está destrozado tras haber desenmascarado a Luján y se desahoga con el turbinas. No solo ha hundido a Carballo, también a su madre, pues le ha confesado toda la verdad sobre Luján, rompiendo sus ilusiones. Y así, Jorge llora la pérdida de Carballo y de su padre. También Ciriaco llora la ausencia de Maribel. El joven le cuenta a su abuelo la verdad sobre los Moncayo. Pelayo lamenta no haberlo sabido antes, pues quizá habría buscado la forma de protegerla. Por su parte, tras instalarse con Benina, Guillermo comprueba los cambios que ha habido en su ausencia, que no han sido pocos. Todos sus amigos se interesan por conocer los motivos que le han llevado a volver a Madrid mientras él, gracias a Pelayo, se pone al día de cada uno de los problemas que han surgido en el barrio. De hecho, el tabernero tiene un encontronazo con Alberto en la plaza, ocasión que aprovecha para cantarle las 40. Tras el cruce de acusaciones, Pelayo pone al día de Guillermo sobre la guerra abierta con el empresario, y más tarde, Quintero confirma de galán sus sospechas sobre el secuestro de libertad. Ante la situación, Guillermo y Justo se unen, dispuestos a hacer justicia y encerrar a Alberto. Guillermo se queda de piedra cuando descubre que, en cuanto a Carballo, la detective se desahoga con Quintero. Por fin ha encontrado al asesino de su padre, Luján. Pero lamentablemente no tiene pruebas para poder llevarlo ante un juez. Más tarde, Luján y Carballo se encuentran. El excomisario insiste en su inocencia y pretende convencerla de que no tiene nada que ver con la muerte de su padre. La detective, desesperada, jura que acabará con él cuando, fruto de la tensión, sufre una punzada en el vientre. ¿Perderá el bebé? Y mientras Benigna sigue ilusionada con Antón y parece que la cosa va en serio entre ellos, Cito regresa al barrio para confirmarle a Lorenzo la fecha de su boda y dejarle la invitación. A su vez, Hugo y Rocío están cada vez más unidos. Además, después de haberse enfrentado a su primer día en el supermercado siendo una simple empleada, Manolita deja claro a Nieves que nada volverá a ser igual entre ellas. Su amistad se ha roto para siempre. Finalmente, Joseba se encuentra con Luján. El narcotraficante juega con el excomisario, al que acusa de traición, así que, por el momento, rechaza asociarse con él. En cambio, parece mucho más interesado en el sector inmobiliario. Estará pensando hacer negocios con Alberto, Luján, molesto, advierte a Arregue que lo mantendrá vigilado.